right go In place 180 reference S G warm-up go Muy bien, hoy vamos a ver eh, en los ejercicios de G-Warm-up, G-Awareness, ¿vale? De calentamiento, básicamente son una serie de virajes tácticos que difieren un poco de la ejecución normal de lo que estamos acostumbrados a hacer en un viraje táctico y que tienen como propósito eso, realizar un calentamiento. En la vida real, obviamente, chequear inflado de trajes anti-G y a la vez un poco preparar eh, la parte fisiológica para lo que va a venir durante la ejecución táctica de las misiones. Estos ejercicios se hacen en misiones donde se prevea que es, es necesario el uso eh, de más de 5G. ¿vale? Esto sería, por ejemplo, cualquier salida de entrenamiento del syllabus eh, aire aire del escuadrón. Eh, como dije, son dos virajes tácticos. Eh, dependiendo, va, vamos a empezar por supuesto de que vamos a realizar eh, una salida aire-aire. Vale, entonces, si vamos a realizar una salida aire-aire, se va a realizar primero un viraje táctico de 90 grados, un in place de 90 y después otro in place de 180. Okay. Si, sin embargo, vamos a hacer una salida aire suelo, sería necesario realizar únicamente dos virajes in place de 90. La manera de ejecutar estos virajes es distinta que la de los virajes tácticos habitual, porque se va a utilizar post quemador durante la ejecución del viraje y la velocidad de contrato va a ser de 425 nudos, vale, la velocidad inicial. El primer viraje en ambos casos, tanto si es una salida de aire aire como si es una salida de aire suelo, es el de 90. Y este viraje se va a hacer con un factor de carga con una g eh, constantes, vale, se va a hacer a 4 g constantes, 425 nudos, 4 g constantes, in place de 90. Una vez que hayamos hecho ese viraje, vamos a eh, estar en formación trail con nuestro wingman. Y desde esta formación, aquí sí ya dependiendo si hacemos aire-aire o aire-suelo, vamos a hacer otro in place de 180 o de 90. Eh, durante este otro viraje, durante el segundo viraje, es donde vamos a tirar más, ¿vale? Y es donde es bastante distinto a un viraje táctico habitual. Y eh, durante la primera parte del mismo vamos a intentar generar 6Gs, ¿vale? No creo que lleguemos a 7Gs, esto obviamente va a depender de... También la altitud a lo que lo hagamos, la altitud base a la que se recomienda hacer estas maniobras son de 15.000 pies en el NTTR. Pero con 425 nudos de velocidad inicial, lo más probable es que lleguemos a tirar 6 Gs. Una vez que llegamos al pico de las 6 Gs, vamos a hacer un unload, es decir, vamos a aflojar la fuerza en la palanca para reducir el factor de carga a 4 Gs y continuar lo que reste del viraje, sean 45 o 90 grados, en 4 g eh, sostenidos vale como siempre nos podemos asistir de el gearstick el radar el, el casco para el tema de las distancias y las separaciones iniciales de una línea normal vale es decir una milla